Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a una video reacción más. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que me han estado pidiendo y jode y jode y jode que jode en el chat. El día de hoy vamos a estar reaccionando al rey de la popola, Rochi RD con toquilla. Así que, ajá, vamos a ver. A ver, no tengo nada en contra de la gente que utiliza lentes de contacto. Pero como que lentillas, lentes de contacto con, ¿cómo se llama? De colores. No sé, ¿sabes? Como que utiliza tu color original, pero pues si te gusta está bien, pero a mí me gusta ver una mujer que sea natural, ¿sabes? Por eso amo a mi novia, ¿saben? Marciano. Ojito, ¿eh? Pero a esa chica le gusta el guaguá. Pero ese es un tigre. ¿Qué es lo que, soy el rey de esa popola. El guaguá. Palomo, te lo cacho, me la luco. Al otro día, el ego que estaba borracho. No te puedo la cotorra, me tira los carapachos. Soy el rey que me lo mame, prendo un blon y la despacho. Tú eres el rey de esta popola. No la dejes sola, pa' que no te le den una bola. Tú eres el rey de esta popola. La descontrola, pártemela en cuatro mientras enrola. No. Yo me imagino en el casting, ¿sabes? Como se necesita gente de edad alegre, dispuesta a bailar, ¿saben? Eso es lo que yo pusiera de anuncio para encontrar abuelitos que quisieran bailar este tipo de canción. No, no. Señora, no. No. ¿Qué chucha es esto, amigo? ¿Qué chucha es esto, amigo? A ver, la letra es irreverente, ¿no? O sea, no hay nada que hacer con la letra. Pero puto, tú a pensar el día en que, pues, tengas que explicarle a tus hijos que tú hiciste dinero con esta canción, ¿saben? O el día que tú tengas que explicarle a tus abuelos o a tus padres, decir como que, puta, me encanta esta canción. No, ¿sabes? No, yo no me veo diciendo como que, fuah, esta canción me encanta, ¿saben? Me la sé de memoria. ¿En serio? ¿Te la sabes de memoria? Heavy shit, bro. A ver, tan difícil aprendértela no está, ¿sabes? Mi mamá le gusta esta canción, no te creo ni verga. No te creo ni verga. Tú grábala a tu mamá diciendo que le gusta esa canción y yo a ti te doy $100. Pero en plan de verdad, ¿sabes? Como algo que se note que no se ha actuado, ¿sabes? Es más, te doy un premio. No te voy a dar $100, te doy un premio. Puede ser monetario como puede ser que no. Porque quiero ver si es verdad de que es real, ¿saben? Quiero ver si es verdad. Igual, como te decía, tan difícil aprenderte esta canción no es, ¿eh? O sea, tiene tres frases y ya. Ya no soporto esta mierda.
A ver, la verdad, yo ya no soporto. Gustos y colores, no opinan los colores o no opinan los doctores, es la huevada. Pero sinceramente yo no, ¿sabes? No. Simplemente te puedo decir que no. Yo no recomendaría esta canción, no escucharía esta canción, no entiendo la canción, no entiendo el contexto, no entiendo nada de lo que estoy viendo. Lo único que escucho es gente desafinada mal y letras sin sentido. A lo mejor, y son unos filósofos y yo soy un pendejo, pero en este caso no creo que sea así, sinceramente. No, no creo que sea así. Igual TKM no hate. Y ajá.